PACTE no va a apoyar la modificación del trámite porque tenemos empeñada la palabra ante organismos financieros internacionales y ante calificadoras de riesgo. La responsabilidad hoy es clara. Si se decide no continuar en este movimiento de golpe indefinido, iremos a una mesa de diálogo a pelear por mociones de reiteración 138. Yo simplemente estoy dibujando el camino, yo estoy dibujando la barrera. Ustedes son los que van a tomar la decisión. Yo simplemente estoy dibujando el camino. En esa mesa de diálogo tendremos que echarnos el pulso para ver qué moción de reiteración nos dan. No, ni siquiera nos aseguran una, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. No nos aseguran absolutamente nada y tendremos, por favor compañeros, son 2 minutos lo que me quedan. Y quiero que quede clara la ruta para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Hay que pensar con cabeza fría y con el corazón caliente. En esa mesa de diálogo tendremos que irnos a echar el pulso por mociones de reiteración, que en este momento no nos están asegurando ni una sola moción y tendremos que ir a echarnos el pulso. También nos prometen decretos y nuevos proyectos de ley y medidas administrativas que sabemos que en la práctica difícilmente se vayan a consolidar. Entonces tenemos 2 caminos. El primero, ir a una mesa de diálogo a pelear mociones de reiteración, y el segundo, continuar un movimiento de huelga indefinido para torcerle el brazo a la Asamblea Legislativa. Hay que tenerlo muy claro. Si queremos continuar el movimiento, necesitamos conseguir 38 votos para modificar el trámite y después 29 votos para aprobar un texto justo y solidario. Ese es el camino, compañeros. Más allá, con esto termino, más allá de la decisión, que ojalá sea la decisión correcta, que hoy se vaya a tomar, yo les puedo asegurar que por mi parte, como Douglas Otero, como asesor técnico de ANDE y de esta unidad sindical, hago un llamado a la unidad, porque solo en unidad podremos lograr el objetivo. Y yo quiero decir que más allá de la decisión que hoy se tome, ya sea ir a una mesa de diálogo o continuar en un movimiento de huelga indefinido, mi persona en esa mesa de diálogo o en las calles va a dar el 100% de su ser para conseguir la solución. Me comprometo el día de hoy a ir a cada escuela, a hablar con cada profesor, a cada barrio, a cada zona, a explicar por qué esta lucha es justa y solidaria y por qué Costa Rica tiene que